Yo soy argentina, de Tucumán, trabajo en la Universidad Nacional de Tucumán y integro el Foro de Pensamiento Latinoamericano de nuestra universidad. Acá he venido por esta coincidencia con los colegas de este instituto, que es este propósito y esta misión de pensar nuestro continente y de pensar desde nuestro continente. Nosotros somos, con los colegas, somos académicos, somos intelectuales y estamos, digamos, en un ámbito que es la universidad, acá en Brasil y yo allá en Argentina, pero es un ámbito privilegiado de la sociedad. Que sin embargo está fuertemente pautado por un pensamiento que es ajeno a ese cuerpo social que sostiene esta institución. Es lo primero que quisiera dejar en claro. El soporte material de esta institución viene del sacrificio y del trabajo de nuestros pueblos, que son nuestros pueblos latinoamericanos, en este caso de esta universidad, el pueblo brasileño, y en el caso nuestro, el pueblo argentino. Y pienso que como intelectuales tenemos que ser conscientes, si trabajamos con el conocimiento y con el pensamiento, lo primero que tenemos que pensar es eso, ¿no? Ser conscientes de dónde somos y quiénes somos. Y nosotros somos latinoamericanos en términos generales, ¿no? Entonces tenemos que ser, responder a ese cuerpo social al que pertenecemos y que sostiene esta institución. Sin embargo, lo característico de este ámbito de trabajo que es la academia es difundir y reproducir un pensamiento que es ajeno, que es el pensamiento europeo. Prácticamente, y también el pensamiento del norte, digamos, porque son los conocimientos que han tenido gran potencia y gran desarrollo, para ser estudiados y siguen siendo estudiados y reproducidos por la gran mayoría de nuestros colegas en estos espacios académicos. Nosotros mismos somos formados y somos, digamos, muy bien formados en ese pensamiento eurocéntrico, con la diferencia que hemos podido advertir que pertenecemos a un lugar que es distinto y que es el sur. El sur del planeta y propiamente el sur de América, ¿no? Y todas nuestras islas del Caribe. Y nosotros pensamos desde este posicionamiento que no hacernos cargo de un pensar situado en este lugar del mundo es sostener y estar instalados en un pensamiento colonizado. Nosotros pensamos que nuestros pueblos y la historia de nuestro continente, con toda la lucha y el trabajo de el proceso independentista que transitó toda América, ha producido, y también, digamos, desde antes de la conquista, todo lo que hace a las distintas cosmovisiones precolombinas son recursos de una gran riqueza para la configuración de un pensamiento desde las distintas disciplinas del conocimiento, desde la filosofía, desde la economía, desde la arquitectura, desde la biología, desde las medicinas, desde las distintas disciplinas de conocimiento, podemos rescatar recursos producidos en nuestro continente, tanto como digo, desde la
etapa precolombina, con la producción de conocimiento de las grandes civilizaciones que constituyeron desde siempre nuestro continente y que son los dueños de esta tierra, como de los pensadores que animaron el proceso independentista de nuestra América y que fueron grandes filósofos y grandes filósofos políticos y grandes politólogos y también grandes literatos que merecen ser conocidos y estudiados. Nosotros desde este posicionamiento latinoamericano lo que promovemos y pretendemos y estamos abocados a la tarea es de estudiar y poner en conocimiento y hacer visibles todo ese aporte y esa riqueza de un pensamiento propio, que nosotros llamamos pensamiento situado. Esto puede ser dado desde distintas corrientes de pensamiento, desde distintas miradas y desarrollos, entre las cuales se ha visibilizado claramente la filosofía de la liberación, por ejemplo. Entonces, desde ahí lo que nosotros pensamos es que tenemos como punto de partida, como señala Dussel, debemos reconocer la situación de dominación de nuestro pensamiento, la situación de coloniaje de nuestro pensamiento, para poder emprender la tarea de descolonización, que consistiría en la desarticulación de esa estructura de dominación en la que está inserta nuestra academia, en términos generales, nuestro pensamiento académico, y desarticular esa estructura de dominación requiere de la elaboración de categorías y el tránsito de la producción de un conocimiento propio que consistiría en un contradiscurso antihegemónico desde categorías propias, con la elaboración de categorías propias y pensando en nuestras problemáticas locales, pero también con la capacidad de asumir desde nuestro lugar, que es el sur, un pensamiento que también es universal. Es decir, esa idea del universal situado que formula Mario Casalla y otros maestros de la filosofía de la liberación. Entonces, pienso que esa es nuestra tarea y la promovemos y la invitamos a realizar a las distintas disciplinas. Es lo que hacemos, por ejemplo, lo que se hace acá en el instituto, lo que hacemos nosotros en el Foro de Pensamiento Latinoamericano de la Universidad Nacional de Tucumán, es lo que se hace en la Asociación Filosófica Latinoamericana en Buenos Aires, que coordina Mario Casalla. Y bueno, digamos, esa es nuestra tarea. En ese sentido es que nosotros, el año pasado, cuando se celebraban los 200 años de la independencia de nuestro país, de Argentina, planteamos que no habíamos declarado la independencia política y también la independencia económica, pero no formalmente la independencia cultural de nuestra América. Y por eso es que organizamos, escribimos un manifiesto que los invito a consultarlo en la web, como independencia de la Declaración de la Independencia Cultural de nuestra América. Y en ese manifiesto, que está firmado y avalado por intelectuales y artistas destacados de todo el sur de América, proponemos esto, ¿no? Que tenemos un pensamiento propio, que tenemos un arte propio, que tenemos un lugar, una geografía que es propia, que tenemos una historia propia. Es decir, que tenemos una memoria colectiva
y como sujetos históricos estamos, digamos, asentados, si bien en el sur de América es un compuesto de una gran diversidad étnica, sabemos que tenemos coincidencias que fortalecen, que unifican y consolidan esta gran diversidad en una unidad que está asentada en el hecho de ser habitantes del sur y que históricamente fuimos colonizados por Europa. Entonces, esas coincidencias nos congregan y nos animan a transitar este camino de esa tarea de descolonizar y de pretender, digamos, y que nos posiciona como una identidad propia, que es la identidad del sur de América, a la que también podríamos pretender otorgarle el estatus de ciudadanía suramericana, que es un tema que se está trabajando bastante en Argentina, el grupo, por ejemplo, de Alcira Bonilla, una profesora de la UBA. Entonces, vamos en ese camino. Tú no puedes comprar al viento.